Cantautor, señores, su primer amor fue la ópera, la cantó durante 4 años, pero ahora está pegado, vaya que se sepa, con el ritmo salsero y el boom, 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 boom. Juan Esteban con nosotros y el aplauso, por favor, bienvenido a Despierta América. Gracias, muchísimas gracias. Caballero, ¿cómo tienes una voz prodigiosa? Yo gracias. Te he visto en Sábado Gigante, tuve la oportunidad de escuchar tu canción, eres magistral. ¿Por qué decides de la ópera irte a la salsa? Bueno, la ópera, como bien dijiste, es mi raíz, mi escuela, como comencé, pero la salsa es lo que corre por las venas. Lo que corre por las venas, porque así naciste que... en Cuba, en Pinar del Río. Así, así. Hay mucho sabor ahí. Oye, acaba de abrir el concierto para Gilberto Santa Rosa. ¿Qué significó esta presentación para ti, hermano? Que, por cierto, maestro, saludo y se le quiere aquí en la casa. Igual. Bueno, para mí definitivamente una experiencia inolvidable. O sea, conocer a ese gran señor, compartir con él en el escenario. Como bien lo dice, es un caballero. Por es el caballero nombre, de la salsa. Por eso nombre, el caballero y tú de la vas salsa. Ahí adelante y con un tema que estoy seguro se va a pegar en las venas de todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, feliz fin de semana. Ahí está Juan Esteban que nos canta. ¡Boom! 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 ¡Dímelo, maestro! ¡Venga de ahí! Cómo cambia la vida, es más de conocer y menos poesía. Y a veces cosas pasan que quien lo diría, diría, diría. Que no existen romances ni palabrerías, que nada del amor ni de esas tonterías. Mira de repente, dulce amiga mía, que vienes y me miras dulcemente tú. Miro en esos ojos y se hace la luz. Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Sabiendo